Del primer tercio del siglo XX en Nafarroa. Baina nire posa ez da mugatzen liburua eta bertan datorrenera, ez. Nire posa aratzago doa. Liburu hau idazteko, Aitor Pescadorrek, Lordak berak osatu zuen artxiboa, baliotu du, eta dokumentazio guzti hori Francisco Lordaren alaba, Triniren borondatez gure fundazioan gordeko da aurrerantzean. Digo que me alegro mucho por el libro y por la donación por parte de la hija de Francisco Lorda, Trini, a la fundación del fondo documental generado en su día por el concejal nacionalista pamplonés, biografiado hoy por Pescador. Es importante que guardemos la memoria de nuestros antepasados porque en ella se halla su pensamiento y obra. Pensamiento y obra que debemos, tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras. Gracias pues a Aitor Pescador por la biografía de Francisco y por estar hoy aquí. Y gracias también a Trini Lorda por depositar en Sabino Arana Fundazioa la documentación de su padre y su confianza. Eta besterik gabe, orain Iñaki Goioganari emango diot hitza Sabino Arana Fundazioaren historialaria. Eskerrik asko. Ia eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko. Ona gaur hurbildu zarien hori beste behin, horrek erakusten da belako guen konfizantza guzuela eta gure hitzaldiak gustoko dozu. Ez garrasiak behitzen. Bueno, Aitor se presenta en el libro como un bilbaíno en la capital del viejo. La bienvenida, no sé hasta qué punto tenemos derecho, es de Bilbao, aunque viva en el viejo reino o porque vive en el viejo reino también. Esa condición no se pierde. La otra se gana, pero esta no se pierde. Aitor es medievalista, por formación y por trabajo. Ha trabajado muchos años en el Archivo de Navarra y conoce los fondos medievales, los fondos documentales de aquel archivo perfectamente. Entonces, yo creo que, seguramente eso le ha ayudado para trabajar el Fondo Lorda, aunque los fondos del Fondo Lorda sean contemporáneos y no medievales o de épocas antiguas. Pero, aunque sea medievalista y ha trabajado la historia medieval de Navarra, ha publicado un montón de fondos de los archivos del Archivo General de Navarra, también es contemporaneista y también es modernista, vamos a decir, porque ha trabajado la época del cambio de siglo, del siglo XV y XVI, la conquista de Navarra, y eso la ha llevado a publicar varios libros sobre la conquista de Navarra, y creo que próximamente va a publicar otro libro en torno al mismo tema sobre Antonio de Nebrija, y me imagino que será sobre la ideología imperialista española o unionista española que Antonio de Nebrija transmitió en sus libros. Pero como digo, no se ha limitado al medievalismo, también ha publicado libros sobre la conquista de Navarra y el cambio de siglo, o principios del siglo XVI, y colabora con Aranzadi en documentar las excavaciones arqueológicas que la Sociedad de Ciencias Aranzadi está llevando en Navarra, por ejemplo, en el castillo de Amaiur y en otros castillos del viejo reino. Porque es importante documentar la arqueología. La arqueología no es solo sacar piedras del suelo, no es solo obtener piezas arqueológicas. La arqueología también es historia, y la historia es fundamentalmente documentación. Pero también ha trabajado otros ámbitos, por ejemplo, el de, voy a decir el de la memoria, pero el de la prememoria, tal vez. Los antecedentes de los golpistas de Navarra,
porque todos pensamos que casi casi que el golpe de Estado del 36 fue por casi casi por generación espontánea, pero la época de la dictadura de Primo de Rivera, si se analizan los documentos y los escritos de aquella época, se ve perfectamente que es, bueno, la época de Franco fue la versión, bueno, la versión aumentada y corregida de aquella dictadura que se extendió desde el 23 hasta el 30, 31 y que terminó con la República. Bueno, en resumidas cuentas, Aitor Pescador es un historiador de arriba abajo que ha trabajado la historia de Navarra como nadie, o también como el que mejor, y que hoy nos va a presentar un libro que, como decía Mireia, es de un personaje importante que pertenecía a un movimiento importante en la época, el nacional, y ahora también en Navarra, el nacionalismo vasco, que es desconocido y que, como ha dicho Mireia, se nos ha querido hacer ver que prácticamente no existía y tiene por lo menos un siglo de historia y más, y esperemos que un siglo de historia por delante por recorrer. Bueno, no me voy a extender más, Aitor Ekin, porque tienes mucho que decir y para eso has venido. Venga, mi esker, benetan, eh? Arratsaldeon, mi esker etortzeagatik, neuretzat orea da gaur zuokin egotea. Orea da ere bai, berbetan aritzea EAJaren txat, eta Iruñaren txat horren importantea izan zen zinegotxi bati batzuk. Bueno, hasiko gara, itzaldia, comenzamos la charla. Muy buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por acudir. Sé que encima con estos días ya que empiezan a traer la libertad del buen tiempo, pues encerrarse otra vez en una habitación a escuchar a un historiador que vete tú a saber lo que me va a contar, pues puede provocar cierta pereza. Agradezco desde luego la presencia de todas vosotros. Bueno, es complicado. Se me ha presentado como historiador medievalista, lo soy. Mi alma mater es la Universidad de Navarra y el Departamento de Historia Medieval, pese a que tuviese grandes diferencias con mi catedrático Ángel Martín Duque, de interpretación sobre todo de los datos en torno a la historia de Navarra. Sí, es verdad que por cuestiones de trabajo, por ámbito de trabajo, pues uno al final, un historiador, sobre todo trabajando en la Sociedad de Ciencias Avanzadas, y acaba teniendo que abrirse a diferentes campos. En este caso, por ejemplo, a día de hoy estoy trabajando en el ámbito de la represión y conculcación de derechos humanos en Vizcaya, una cuestión que, por mi parte, como profesional, la tengo que hacer personalmente desde mi corazoncito. No me atrae nada en absoluto, no salgo nada contento de los archivos ni de los documentos que tengo que leer, pero bueno, es mi trabajo y a tal fin lo hago. Es verdad que me muevo en diferentes siglos, por eso precisamente tengo que andar con mucho cuidado, porque más allá de la Edad Media o la primera Edad Moderna hasta 1529, en el momento en el que Carlos I abandona la Baja Navarra y en ese momento ya pues, se produce el evento histórico de la creación de dos reinos paralelos, pues tengo que tener mucho cuidado en trabajar sobre todo en el siglo XX. Por eso me documento muchísimo, tardo mucho en escribir los libros, porque necesito un soporte que me ayude, un soporte bibliográfico y científico que me ayude a comprender. En el caso de Lorda, más allá de que quiero agradecer, se me ha olvidado, que se me haya invitado a estar aquí y la presencia de Eduardo y de la gente que ha llevado a cabo que esto sea posible, tengo que agradecer a Vicente Serrano Izco, que fue él el que me metió en la embarcada, pudiéramos decirlo literalmente, de todo este asunto. Yo daba con Vicente clases en Euskocultur, en Iruña, clases de historia de Nafarroa, del Reino de Navarra, visto desde Navarra, no visto desde la historia paralela que se genera en el Estado. Y bueno, él daba las clases en euskera, yo las daba en castellano y un día pues Vicente me dice, mira, tengo un fondo documental, me lo pasó Trini Lorda, es de un concejal del PNV que casi nadie conoce. A esto debo decir, por ejemplo, que yo he hablado con concejales de Iruña que llevan muchos años y que han escrito cosas sobre la historia de la Pamplona de esos siglos y no tenía ni idea de quién era Lorda ni del número de concejales que llegó a alcanzar el PNV en este ayuntamiento. Y pues bueno, en este caso yo a Vicente le dije, tú sabes que soy medievalista, que ya había hecho yo un libro sobre el Ayuntamiento de Iruña en la transición, en el que pude entrevistar a Erice, a Muez, a personas, a Martínez Alegría, que me abrieron un poquito esa visión de lo que es el siglo XX municipal. Me atrajo muchísimo el mundo municipal.
estoy enamorado porque creo que es donde se practica la política más directa hacia la gente. Es humilde, es una humilde opinión de una persona que tampoco participa mucho en política, ¿eh? Y en este caso, pues le digo, bueno, Vicente, pásamelo. A Vicente le había abrumado el volumen documental que hay en el archivo. Son más o menos 18 o 20 cajas. Todos ellos tienen un montón de documentos, cartas, informes del ayuntamiento, cuentas de Lorda sobre los temas. Era muy complicado. Se hizo una primera ordenación del texto. Fui muy selectivo. En este caso, lo que te enseña el llevar muchos años en historia es a no querer demasiado los papeles, sino ser selectivo y elegir lo que tienes que necesitar en cada momento. Lo seleccioné, pude construir un edificio en torno a los temas que Lorda había trabajado en el Ayuntamiento de Iruña, que veremos que fue esencial su labor. Luego necesitaba pues, un background, ¿eh? Necesitaba reconocer dónde había estado Lorda. Y para eso, pues, evidentemente, trabajé las actas municipales, muy curiosas. Igual la gente piensa o puede tener la idea de que las reuniones de concejales y alcaldes de aquella época, pues un poco como tomar el té en Inglaterra a las 5 de la tarde. Todo lo contrario, son muy intensas. Hay debates muy duros, algunos muy ácidos. Por ejemplo, Lorda no tuvo problema en más de una ocasión de expulsar a algún concejal del Pleno Municipal, cosa que a día de hoy pues, llamaría muchísimo la atención y habría grandes protestas. Bueno, Lorda lo hace en varias ocasiones cuando es alcalde accidental, porque al ser primer teniente de alcalde en un periodo de su vida política, pues sustituía en muchas ocasiones al alcalde. Y en este caso, además de las actas municipales, pues me fui a la prensa. La prensa en este periodo ya marca tendencia política claramente. En el caso de Navarra tenemos tres grandes diarios, La Voz de Navarra, bastante vinculada al PNV, tenemos El Pensamiento Navarro, que es evidentemente el periódico del jaimismo, ¿eh? El jaimismo es el carlismo de la época, ha evolucionado, se ha escindido, ¿eh? Y en el caso de, digamos, el carlismo mayoritario en ese momento se denomina jaimismo, y luego tenemos al bendito Diario de Navarra, ¿eh? Que ya desde 1903 está ahí. Diario de Navarra no es un diario carlista, es un diario de derechas, pero es un diario de derechas, para que me entendáis, estatalistas, ¿eh? Yo voy a utilizar un lenguaje muy llano y comparaciones históricas que igual a algún catedrático le daría un jamacuco aquí mismo. A mí me sirve para que me entendáis, para que os hagáis una idea, cogerlo todo siempre con pinzas, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, el carlismo de aquella época es un estilo PNV, y, perdón, PNV, UPN, y los liberales mauristas, por ejemplo, que son los que están en el Ayuntamiento de Pamplona, pues son como un partido popular, ¿eh? Para que nos hagamos una idea. Es una derecha estatalista, mientras que los otros son una derecha foralista, aunque UPN ya de foralista le queda pues, el título y poquito más. Bien, entonces, manejo esos tres ámbitos, los fondos de Lorda, las actas municipales y en los diarios, ¿eh? Y luego pues hice un trabajo para circunscribirme, evidentemente, en el espacio en el que me voy a mover. Yo necesitaba comprender, ¿eh? Esa época en la que trabaja Lorda y por qué Lorda llama tanto la atención y consigue tantos réditos electorales para la gente. Bueno, me han dicho que me tengo que ceñir en 15 minutos, ¿eh? Yo no sé por qué pasé 2 años en Buenos Aires para conseguir hacer charlas de 1 hora y 3 cuartos, pero bueno, lo voy a intentar hacer, ¿eh? Para mí es como medio partido de fútbol y eso a mí no me satisface, pero lo haré, me sacrificaré por la causa. De los primeros documentos que guarda la familia, ¿eh? Que estos son archivo personal, pues tenemos documentos de que el apellido y la familia proviene del caserío Gachinto de Cambó, ¿eh? Es decir, vienen de Iparralde. Ya encontramos un primer Lorda en la documentación de la familia y luego quien vemos que viene a Egoalde es Juan Lorda hacia 1794. Causa, motivo, indefectiblemente, la Revolución Francesa. Cuando ya llega el periodo del terror y después de ejecutar a Luis XVI, se produce una persecución o se produce una prohibición en el ámbito de lo religioso y mucha gente de Iparralde pasa a la Muga, ¿eh? Se pasa al otro lado para refugiarse en la España todavía católica y monárquica. Por lo tanto, tiene lógica que un Lorda pudiese pasar, si era muy conservador y por lo que se ve la familia era bastante conservadora, pase, se afinque en Achiaín, hacia 1794, y José Lorda, ya el hijo de Juan, acabe estando en Iruña como auxiliar de contabilidad de la Diputación, de la Vasco Navarra y del Ayuntamiento. Están siempre metidos en el ámbito de las cuentas. Con lo cual, los vamos a tener ya en Iruña a comienzos del 19. Digo lo del ámbito conservador porque en 1875 José Lorda es expulsado del reino. Lo tachan y pone a Estella, ¿eh? Se salvó de no tenerse que ir fuera.
Lógicamente, yo entiendo que había colaborado con el carlismo, incluso tal vez dentro del asedio de Iruña, o era claramente carlista y por lo tanto se le expulsa durante una temporada. No es mucho tiempo, ¿eh? Es un añito y enseguida nos vuelve a estar en Iruña. Francisco Lorda va a nacer el 20 de enero de 1877. Como cosa curiosa, es que su padre no lo va a registrar en el registro civil. Vicente pensaba que era porque, claro, como carlista no aceptaba las instituciones españolas. A ver, hay que tener un poco de cuidado. Yo, como historiador, tengo que buscar todas las opciones. Y una de ellas también es que hacía poquitos años que se había instaurado el registro civil y no había costumbre o hábito todavía de registrar a las personas en el registro civil. Se iba directamente al bautismo, se bautizaba, se le registraba en el libro de bautismos y mucha gente todavía eso del registro civil como que no lo entendía, como que no era necesario, porque eso había sido precisamente en el periodo casi de la Primera República, por ahí más o menos. Entonces, no entendían eso. Ahora, pueden ser las dos opciones, ahí ya no puedo decirlo porque no tengo más datos al respecto. La cosa es que sí, lo inscribe cuando el nene ya tiene 12 años, supongo que obligado ya por las circunstancias, se le multará por ello, obviamente, y en este caso pues este es el recibo de la multa que se le puso por no haber registrado en tiempo y forma al hijo. Acordaros de esto que os estoy diciendo, este es un spoiler, al final veremos que todavía se le recordará en algún momento. Bien, la Iruña de los 20, tenemos que ponernos el primer background, la primera imagen de escenario. Este señor, el que tenéis en la foto, que además es muy divertido porque son gente bastante conocida de Iruña, es Francisco Lorda, es el primero de la derecha. Están en la Plaza del Castillo, en aquel momento era la Plaza de la Constitución, y eso es la fuente de la beneficencia, que entonces estaba casi en el centro. Ahí, por ahí anda Carlos Orcada, Pío Gerendiain, Miguel Rasero, es gente de cierto postín de la época. ¿Cómo es la Iruña de aquella época? Nos tenemos que poner en situación. Es una población de 30.000 habitantes, aproximadamente. Es una población cerrada. ¿Qué quiere decir esto? No se han derribado sus murallas. Las 30.000 personas están metidas en el casco viejo de Pamplona. Solo tiene un barrio menor, que es el de la estación del tren, cerca de la Rochapea, pero esencialmente toda la población de la ciudad está incrustada, no se puede decir de otra forma, en el casco viejo. Haceros una idea, 30.000 personas en el casco viejo de Iruña. Problemas de higiene brutales. Pamplona era una de las ciudades con mayor índice de contagios, de enfermedades contagiosas. Era brutal, porque es que estaban hacinados directamente. Estaba poco industrializada, es una ciudad, lo pongo ahí más abajo, en la que había casi 2.000 militares de 30.000 personas, había mucha gente de profesiones liberales, abogados, médicos, etcétera, muchos curas y muchas monjas. Era una ciudad, Lorda en algún momento llega a decir que es una ciudad en la que hay más crucifijos en los tejados que tejados en sí, o sea, estaba muy, muy marcado eso. Era todavía una plaza militar, eso es muy importante, era todavía una plaza militar. El ejército todavía controlaba toda la ciudad en el sentido de que las murallas eran de su propiedad y ellos organizaban la vida diaria. Las puertas de Iruña se cerraban a una hora a la noche y se abrían a una hora a la mañana. Era una plaza netamente militar. Si veis a día de hoy, o habéis estado en Iruña y veis, ¡oh, qué bonito, qué maravilloso todos estos paseos, esta vuelta del castillo que tienen tan espectacular, qué geniales estos municipios o estos municipios que permitieron conservar esto! No, olvidaros, eso es la zona polémica de la Ciudadela. ¿Qué es la zona polémica? La zona polémica es en el espacio que una fortaleza prohíbe construir delante de ella. Es decir, es el tiro de artillería más lejano que tienen ellos. Entre donde alcanza ese tiro y donde está la muralla está prohibido construir. Y como Pamplona va a ser una plaza militar y la Ciudadela no se va a ceder hasta los años 60, imaginaros que eso queda abierto. Queda absolutamente abierto y expuesto porque los militares no lo permiten. Está poco industrializada, no hay base industrial casi en la Iruña de esta época, un poquito en Villava, una cosa, pero sobre todo son profesiones liberales, gentes de también de herencia, de grandes magnates de Navarra, tampoco nos vayamos muy arriba. De inicio, las grandes pugnas están entre el carlismo y el liberalismo, el liberalismo moderado. ¿Por qué? Porque los carlistas consideran a los liberales moderados unos traidores a la religión, sobre todo. El liberalismo, aunque sea moderado, permite en cierta medida la libertad religiosa, la libertad de opinión. Para el carlismo eso es una afrenta.
el primer enemigo del carlismo va a ser precisamente el liberalismo, ¿eh? El primero. Luego ya irán ganando más enemigos, pero de inicio son esos. Hay tensiones sociales muy intensas, ¿eh? Debido a que hay mucha gente en paro, es muy elevado el índice de paro. En esta época hay un juego muy interesante de intentar calmar las tensiones sociales a través de trabajos y demás. Ahí están los famosos trabajos de invierno, que era que el ayuntamiento se inventaba trabajos en invierno. ¿Por qué? Porque en verano se construye mucho. Se puede construir el fuerte Alfonso XII, el que está arriba, el San Cristóbal. Ya sabéis que se construyó y cuando se inauguró se dieron cuenta de que había aviación y por lo tanto no servía para nada y no lo han utilizado jamás como estructura militar, sino que ha servido única y exclusivamente de cárcel, con lo que se quedó ahí simplemente para hacer sufrir a la gente. Y cuando esos trabajos hacia octubre-noviembre se paralizaban y no volvían a comenzar hasta mayo-junio, se te quedaban unos 3.000 parados en Pamplona. Gente que no podía llevar de comer a sus hijos a la casa. ¿Cómo conseguía el ayuntamiento abrir la válvula de escape para que no se generase un conflicto social? Trabajos de invierno. A limpiar el larga, pumba. Y se cogían a todos los que se podían. Y había presupuestos municipales para ello, ¿eh? A decentar las murallas, pumba. Se buscaba la fórmula para evitar que hubiese un estallido social. Pero siempre estaba, había, era un equilibrio muy difícil de controlar. Pero bueno, lo sabían hacer. Importante y curioso, a mí la primera vez que no lo entendí, me chocó, luego lo llegué a comprender. El sistema del ayuntamiento es un sistema bianual, es decir, se renueva la mitad de los concejales cada 2 años. Explico. Tú sales elegido concejal en 1910, perfecto. Vas a ser concejal hasta 1914, 4 años. Pero la mitad de tus compañeros han sido elegidos en 1908 y se van a ir en 1912. La mitad del ayuntamiento cambia cuando tú llevas 2 años en el municipio. Es muy divertido porque se cambian todas las alianzas. Salta todo por los aires. Igual se repite más o menos, pero te puede pasar que no. Y si te pasa que no, cae el alcalde, caen las políticas internas del municipio en ese momento. O sea, es un extraño sistema, pero a la vez tiene mucho atractivo para el historiador, para ver cómo se producen todos estos ámbitos. Bien, los aitoreños, como los denomina en alguna ocasión el pensamiento del diario Navarra. Ahí tenéis la Iruña de comienzos de siglo, es un mapa de Chías Carbó, espectacular, voy a ver si moviendo el ratoncito veis, esta es la ciudadela, no se puede construir absolutamente nada por aquí, aquí veis que está absolutamente cerrada las murallas, aquí a día de hoy está la Plaza de Toros nueva, esta es la vieja, la Plaza del Castillo cerrada por el Teatro Gayarre, por aquí vendría a día de hoy la Carlos III, este es el primer ensanche, perdón por la ironía, pero esto de ensanche tenía más bien poco, porque al final lo que se hizo fue, los militares derribaron los dos baluartes que miraban hacia adentro. Acordaros que la ciudadela de Pamplona se construye para defenderse de los de fuera, pero también vigilar a los de dentro, Tenía dos baluartes mirando para adentro la ciudad, y no era para saludar en San Fermines. Era por si la ciudad daba problemas, poner los cañones ahí y disparar para adentro. Pamplona, como capital del reino, durante todo el siglo XVI, sobre todo, no es una ciudad de fiar, Todas las cartas que envían los virreyes es de estos no nos fiamos un pelo. Tienen el corazón francés, decían. Es la neutralización de la identidad. Los navarros legitimistas no son navarros, sino que son franceses. Pasa a día de hoy, no hay navarros. O eres vasco o eres navarro, y si eres navarro es porque eres navarro, muy navarro y español. Pero si no eres eso, eres vasco. Y ese es un gran error. Hay que luchar por el término. Navarros somos todos. Bien, entonces ya veis, el primer ensanche es en sí 4 manzanas y el resto para los militares. Todo este espacio en realidad son cuarteles. Es decir, se quedaron con la parte de León, dejaron construir 4 chorraditas, 4 viviendas para gente de dinero de Iruña y poquito más. Bien, Francisco Lorda, lo tenemos ya de postín en este periodo de juventud, en la Iruña clásica de los 20, con un marcado tipo de personalidad. Ya veis que Iruña está cerrada. Aquí, esta foto, por ejemplo, es anterior a la construcción del monumento a los fueros, es por lo tanto anterior a 1903. Tenemos el Teatro Gayarre, que cierra la Plaza del Castillo. Por aquí, a día de hoy, viene la Avenida Carlos III. Cuando se amplíe la ciudad, se sacará eso. El Estado, ¿cómo está a día de hoy, en ese momento? La Corona de España. Voy a ser muy rápido, porque si no, nos vamos a liar. A mí me encanta liarme, pero no voy a tratar de ser bueno. Bipartidismo. No hace falta que lo explique mucho, ¿no? Liberales, conservadores. El sistema es, bueno,
basado en un sistema corrupto profundamente. Es el monarca el que elige cuando se cambian los gobiernos. Luego se hacen unas elecciones en el famoso encasillado, se decide quién sale en cada provincia y, oh sorpresa, gana las elecciones el partido que ha decidido el monarca en ese momento. Es decir, para que me entendáis, el gobierno se disuelve antes de hacer elecciones y el gobierno se elige antes de que haya elecciones. Lo único que se hace con las elecciones es refrendar el gobierno que va a gobernar. Y para eso los gobernadores civiles no tienen más que nombrar a los diputados que van a salir en cada provincia, en base a negociar con los caciques locales. Está todo perfectamente estudiado. Es el sistema. Y luego, por si acaso falla algo, se genera la ley Maura en 1904. Si ya de por sí el sistema electoral, tanto para generales como municipales, era un embudo brutal, tenías que haber sido ya elegido con anterioridad, sino recibir las firmas de 3 personas que ya hubiesen estado en los cargos en los que tú accedes, o si no tener un, no sé si es un 20%, no recuerdo, un 15 o un 20% de las firmas de tu circunscripción. De paso, la ley Maura genera un artículo que es intensamente llamativo e intensamente válido, sobre todo para el mundo rural. Y es que lo que viene a decir el artículo es que, al igual número de puestos de concejal e igual número de concejales que se presentan, no hace falta elecciones, directamente se constituye el ayuntamiento. Es decir, hay 5 puestos de concejal en un pueblo, se presentan 5 personas, ahí no haces elecciones, directamente entran a constituir el ayuntamiento. ¿Qué es lo que provoca eso? Que el caciquismo controle el mundo rural. Porque si se presentan el médico, el terrateniente, el abogado y el notario, y te presentas tú, que eres un pringao, y les molestas, pues igual acaba ardiendo tu casa, tranquilamente. Con lo cual, el mundo rural está controlado por el caciquismo. No tanto en estas tierras, pero sí se nota sobre todo en la Navarra meridional, en la zona de la Ribera. No es tan exagerado como en otras tierras del Estado, pero sí se nota. Los partidos liberales no son partidos en sí, no entendáis que son como los partidos actuales, los partidos de masas, los partidos modernos, son más bien franquicias. Es decir, en Iruña había 4 o 5 grandes personalidades que eran del Partido Liberal o del Partido Moderado, esas personas ponían pasta en las elecciones y salían, o salían lo que ellos querían, punto. Los partidos políticos modernos van a ser el carlista, que tiene sede, tiene publicación, es un partido, para que entendáis, moderno, y evidentemente cuando nazcan el PNV y la Lliga Regionalista. Van a ser partidos de masas. Va a afectar intensamente la gripe española, también. En este caso se llama española por un sentido arbitrario. No se produce inicialmente en España, pero bueno, le cae el marrón a España porque es una de las pocas beligerantes que hay en ese momento en la guerra europea. Es bastante más dura que la actual. Nos fastidia, ay, es que claro, nos ha tocado, esto es terrible, esto es una vergüenza, esto es cíclico. O sea, es que va a seguir habiendo. Lo que tenemos que entender es que va a seguir habiendo. Lo que pasa es que enseguida perdemos los conceptos de cuidarse y de enfermedad. Es decir, tenemos imágenes de 1917 y 1918 de la gente con mascarillas. Es cíclico. No nos podemos quejar. Yo entiendo que para mucha gente puede haber sido duro. Pero yo, como medievalista que conozco la peste negra de 1348, pues os puedo decir que, por ejemplo, Navarra perdió el 60% de la población. De 300.000 se quedó en 120.000. O sea que, si lo cogemos a tiempo, pues se puede arreglar. La guerra de África, y terriblemente impopular, está provocando intensas diferencias, corruptelas, está todavía el impuesto de sangre. Hay gente que puede pagar para que sus hijos no vayan y a cambio va a otro. Imaginaros, la Semana Trágica de Barcelona se inicia en el puerto, porque tenemos una terrible tensión de las madres que están viendo cómo sus hijos marchan a morir a África y, lamentablemente, las señoras de bien de Barcelona no tienen la mejor idea que bajar con rosarios o escapularios para dárselos a los soldados. Ahí salta la chispa. Luego se produce otra cuestión, pero la chispa salta en el puerto de Barcelona por esto. La Primera Guerra Mundial, todos diréis, hombre, la Primera Guerra Mundial tuvo que beneficiar a España. Si no era beligerante y vendía productos, maravilloso, pues no. ¿Por qué? Pues porque no hubo un reparto de beneficios. Es decir, los grandes industriales se hicieron mucho más ricos, pero no aumentaron los salarios de sus trabajadores. Quedaron estabilizados. ¿Qué provoca eso? Que sigas teniendo el mismo sueldo. Ahora, como la mayoría de lo que vendió España era productos de primera necesidad, o en todo caso productos básicos, harina, leche, huevos, carne, trigo, ¿qué sucede? No soy economista, pero es muy fácil. A menor oferta, igual demanda, suben los precios. ¿Qué sucedió en España? Que subieron los precios, se dispararon, porque todo se estaba vendiendo al exterior. Con un mismo sueldo, la subida de precios, ya la tenemos liada. Ya la tenemos liada. Daba igual, se reprime directamente y punto.
Otro elemento que también surge en este momento, el modelo autonomista. Esos primeros escarceos de los partidos nacionalistas, tanto en Cataluña como en Euskadi, de buscar la independencia, empieza a dar un giro a entender que tal vez también exista una tercera vía, que es la del autonomismo, la de negociar con el Estado una fórmula de convivencia, pues evidentemente genera mucha tensión. Los partidos más conservadores consideran que es lo mismo que romper España, que es igual que ceder ante el autonomismo es lo mismo que romper España y acabar con España, con lo cual va a haber un enfrentamiento político intenso. Y luego, para que entendamos, la huelga de 1917 es la primera demostración de que las izquierdas, aunque es una huelga que fracasa rotundamente, pero ya demuestra que las izquierdas se empiezan a organizar, que los sindicatos de clase, que el Partido Socialista, que la UGT, que la CNT, en el Estado español el anarquismo tiene una fuerza muy potente hasta la sublevación franquista, pues ya las derechas empiezan a dar cuenta de que hay algo más que ese posible autonomismo que les parece muy mal, pero el autonomismo tal vez quiere romper España. Lo que quieren hacer los partidos de izquierdas es romper el orden establecido, un orden casi concedido por Dios, de estabilidad, por lo tanto intocable, con lo cual van a ser los grandes enemigos a salir. Bien, en el ámbito del PNV, voy a tratar de ser breve, el primer centro que se funda del PNV es en 1910. Por eso resulta bastante gracioso y bastante curioso que de repente te salga algún Illuminati por Eruña y te empieza a poner que estos paracaidistas que han venido aquí, no sé, supongo que deducen que en los 80 o en los 90. Pues bueno, o sea, la primera sede es en la plazuela de San José, al lado de la catedral. Conozco el edificio, yo tenía un amigo de estudiante que tenía un piso ahí y nos lo pasábamos muy bien. Y es en la plazuela de San José, o sea, ya existe. Es más, voy a adelantar, las primeras elecciones municipales a las que se presentan ya es en noviembre de 1911. Ahí tenéis los nombres: Manuel Zarranz, Manuel Aranzadi Irujo, Serapio Esparza San Julián, José Lamprea Beliria y Cipriano Monzón Jiménez. Son los primeros, no van a sacar, es la primera entrada, el primer tanteo, les va a costar un poquito, hasta el 17 van a estar ahí. De momento van evolucionando, ya que os presento las imágenes, por ejemplo. Aquí tenemos esos primeros contactos políticos. Tenéis a Cambó, y Lorda es el del otro lado. Cambó es el de gorrito africano este. En San Miguel de Aralar, haciendo una subida a San Miguel de Aralar. Ahí los ves a todos. Hay más personajes ahí que alguna persona reconocerá. Yo por juventud no quiero meter la pata de quiénes son, pero creo que hay personajes importantes. Bueno, es el conocimiento político del momento. O sea, de la que haces la subidita a San Miguel, hablas. A mí, como historiador, lo hemos estado comentando antes, los pactos públicos no me interesan, ya los conozco. El darse la mano y hacerse la fotito no me sirve para nada. A mí lo que me interesan son las conversaciones de pasillo. Esas son las que valen, esas son las gozos, las que tienen algo. El resto, sí, en la fechita, el 13 de julio de 1921 se firmó tal acuerdo. Sí, perfecto. No, ¿cómo lo negociaste? ¿Qué pasó en el pasillo? ¿Qué os dijisteis? Eso se aprende con los años, incluso en congresos, cuando te das cuenta que en vez de estar escuchando al catedrático, lo importante es el café de después. Lo digo para los jóvenes y jóvenes que hay, es el café de después. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo Dios habla. Y todo, ay, ¿tú qué estás investigando? ¿Y tú qué estás haciendo? Pues dame tu dirección porque yo estoy buscando. Y ahí, el estar sentado aguantando a un catedrático, pues bueno, hay que hacerlo, porque eres joven y aguantas todo, pero bueno, es ahí. En este caso ya digo, Cambó subiendo a San Miguel de Aralar con gente del PNV, con lo cual ya tenemos el contacto. Aquí ya tenemos la subidita. Esta es más bonita, esta es del fondo Lorda, pero ya vemos que pues en esas subidas del monte se hablarían de muchas cosas. Lamentablemente no grababan ni registraban mucho, pero ahí queda. Bien. Las primeras elecciones son entre 1920 y 1917, Marcato. En 1917. Ya os he dicho que se presentan varios miembros del PNV y salen tres. Sale Lorda, sale, en este caso, Cunchillos, que es el abogado, había sido secretario de Diputación, va a ser síndico del Ayuntamiento. Es muy curioso el contraste entre las dos figuras de Lorda y de Cunchillos. Cunchillos es un hombre negociante, tranquilo, que busca siempre el diálogo. Lorda es un jugador de fútbol, o sea, sabe jugar muy bien, pero como le entres al tobillo, él te la va a devolver. Y te la va a devolver haciéndote daño. Es decir, confronta. Los plenos municipales con Lorda son intensos. A mí me encanta. Yo entiendo que la forma de Cunchillos es otra muy válida, pero a mí me encanta Lorda, cómo actúa en el ayuntamiento, y yo creo que adquiere mucha fama por su carácter. Carácter, utilizamos ese concepto carácter,
también con nuestras compañeras y mujeres, ¿no? Mi mujer tiene carácter, no, no, mi mujer tiene mala leche, punto. Hay que reconocerlo. Y yo achanto y aguanto, ¿eh? Pero Lorda tenía mala leche. Y lo demuestra en muchísimas ocasiones en el ayuntamiento. Bien, voy a tener que ir rápido, 1918-1922. Y luego, en 1922, él va a volver a salir reelegido, es cuando se hacen las grandes construcciones de Iruña. Esta es la Plaza de Toros Nueva, ya comentaremos un poquito el tema. Ahí ya se han derribado las murallas. Imaginaros, fijaros cómo están las casas después del derribo de las murallas. O sea, el nivel de baja higiene y de poca calidad de vida que existía en la ciudad, para que os hagáis una idea. Este es el tramo que se derriba, lo tenéis aquí, para que os hagáis una idea de lo que es a día de hoy la ciudad de Iruña y el tramo que se retira. Gran pregunta, nos la hemos hecho más de una vez, y yo se la hice a Juanjo Martinena. Juanjo Martinena fue director del Archivo General y mi jefe cuando yo trabajé en el Archivo General, y los dos hemos llegado a la misma conclusión: no hacía falta derribar las murallas. Eso fue más una cuestión psicológica. Había que romper. Había que romper. La gente necesitaba visualizar que se rompía eso y que la ciudad se abría. Ya había otros ejemplos no muy lejanos que habían demostrado que con abrir grandes portalones bastaba y sobraba para mantener la ciudad expedita, abierta. Pero aquí hubo una necesidad. Había que romper la ciudad. Había que romper la muralla. Había que acabar con esa contracción constante de la vida que provocaba la muralla militar. Lorda empieza a aparecer ya en ciertas publicaciones, ya veremos por qué se empieza a hacer famoso, ¿eh? Lo tenéis abajo a la derecha, ¿eh? Cuando se habla de un buen alcalde y un municipio modelo, lo tenéis aquí, en el diario de la mañana, diario independiente, por cierto, con una fotografía del primer día de San Fermín. Ya veis que lo de ir de blanco y las masas pues queda para otras épocas, ¿eh? En esa época se iba como se iba, con alpargatas. Y evidentemente muy poca gente. Esa idea del, ya sabéis que aquí somos muy de tradiciones de 10 años, 5 años, ¿eh? Luego cuando empezamos a hurgar un poquito nos quedamos un poco sorprendidos. Bien, el primer tema en el que tiene Lorda un grave problema. Lorda sale como concejal, ya digo, en diciembre de 1917, y en 1918 se constituye el ayuntamiento. Y en el primer problema que tiene Lorda es que se le pone una denuncia por parte de Martín Echarren, un concejal carlista o un aspirante a concejal carlista que estará después, por el cual se le dice que como él es secretario del Instituto de Pamplona y cobra un sueldo de la Diputación, debería de estar incapacitado para ser munícipe, para ser concejal. ¿Por qué? Porque hay una ley de esa época que impide que aquellos que reciben un sueldo de una institución pública estén trabajando dentro de las instituciones municipales. Hay excepciones, y Lorda era una de ellas, pero claro, aquí ya entra el juego político y entra Madrid. Es decir, el proceso se manda a Madrid, el problema se manda a Madrid, y por eso tengo en el fondo, Lorda, un montón de cartas de Manuel de Aranzadi, de Manuel de Irujo, de Valentín Gallarre, que era un diputado liberal navarro. O sea, todos los que están en contra del carlismo van a colaborar con Lorda para que la incompatibilidad o la incapacidad, porque van a jugar con los dos temas: una cosa ser incapaz, es decir, de todas no poder ser, y otra cosa ser incompatible, es decir, puedes estar pero sin cobrar el sueldo. Claro, el sueldo de Lorda venía de su trabajo de secretario del instituto, con lo cual no cobrar el sueldo, que estuvo sin cobrarlo durante unos cuantos meses, le suponía un gran quebranto económico. Trabajaba en otros sitios, trabajaba en el IDAT y demás, pero ya sabían los carlistas por dónde iban. Entonces, por eso tenemos un montón de cartas. En este caso, tenemos una carta de Cambo, firmada por Cambo, a Manuel de Aranzadi, comentándole que ya ha pasado al subsecretario de Gobernación. Imaginaros Madrid, ¿eh? Madrid es, perdón, no lo conozco, pero más o menos como ahora. Llega el papel a un despacho, pasa a otro despacho, reunión en otro despacho. Oye, ¿comemos? Sí, venga, oye, trátame este tema, espera que tengo que comentarlo al subsecretario. Sí, pero es que necesito que ya… No, ya, pero entonces van pasando los meses y Lorda está en el ayuntamiento como concejal, pero sin cobrar su sueldo. Es decir, lo están ganando por inanición. Las cartas de Lorda al final son bastante angustiosas, pero finalmente va a conseguir en un año, en enero de 1919, tanto se le reconocerá tanto que no es ni incapaz ni incompatible, con lo cual podrá dedicarse única y exclusivamente al ayuntamiento. Cuestiones identitarias en este momento Lorda va a tener muy pocas. Lorda se va a convertir en un concejal social, esencialmente. La función de Lorda va a ser preocuparse de los problemas de la gente. En muy pocas ocasiones veo situaciones en las que se haga una referencia esencial al ámbito identitario. Solo una vez hace una cosa que les llama un poquito la atención y que resaltan
en los diarios, que es en 1920 cuando, siendo alcalde accidental, manda el pésame a la familia de Terence McSweeney, alcalde de Cork, que había muerto en huelga de hambre en Irlanda, y entonces se le acusa de pues pro-irlandés, etcétera, etcétera. Él ya lo explica. Bueno, en alguna ocasión él reconoce que no le gustan los toros. La identificación de cómo eres nacionalista vasco, no te gustan los toros, en Iruña cruje un poco, ¿eh? A mí no me gustan los toros, pero bueno. Y entonces, en realidad, Lorda lo que viene a decir es que culturalmente para él no es una fiesta ni es un ámbito agradable. No le gustan, ni nacionalista ni no nacionalista, no le gustan. Y en el ámbito de identitario, pues poquitas más cosas veo en él. Nunca le veo hablar en euskera, no veo frases en euskera, no se anda todavía por ese ámbito. Sí es verdad que lo primero que solicitan los tres concejales que entran al Ayuntamiento de Pamplona, y este es un ámbito muy bonito de estudiar, porque es el reflejo de lo que va a suceder en muchas ocasiones en Navarra a partir de entonces, es que reclaman la reintegración foral plena. El primer día, antes de constituirse el Ayuntamiento, firmadas las actas, los tres solicitan la reintegración foral plena. Alcalde, esperar, 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 que no se ha constituido el Ayuntamiento. Venís embalaos, sois jóvenes, tranquilos. Vamos a constituir el Ayuntamiento y luego solicitáis la reintegración foral plena. Va a ser un movimiento municipalista que va a ir a lo largo de todo 1918. Se van a ir a adherir y a ir adhiriendo todos los ayuntamientos de Navarra, casi el 90%. ¿Qué sucede? Pues que al final entra en juego Víctor Pradera, entran en juego las élites que no quieren que nada cambie en Navarra y, por lo tanto, se hace una reunión en diciembre en Diputación con la gente expectante en la calle. Van a mostrar una redacción aberrante de lo que se había solicitado y qué es lo que quieren presentar. No se va a dejar hablar a nadie, solo puede hablar Manuel de Aranzadi por parte de los que estaban en contra de lo que se iba a presentar, el resto no, y hay un momento muy curioso en el que se escucha desde la calle a la gente cantando el Guernica Coárbola. Y en ese momento Víctor Pradera se enerva, se pone muy nervioso y dice que es una vergüenza lo que está sucediendo, que no quiere que esto sea como Cataluña. Ya veis que no hemos cambiado mucho. 100 añitos y estamos claramente igual. Aranzadi le contesta que él no está para nada preocupado porque ha escuchado el Guernica que Coárbola toda su vida en la ciudad. Con lo cual, no sé cuánto me queda, pero ya me iréis cantando y si no voy más rapidito. Tenemos un... Estas cositas no son muy habituales. Esto es un texto sin firma. Amigo Lorda, aunque el ministro tenga 60 días para resolver los recursos electorales y ha pasado este término, te juegan la tostada en Gobernación, donde han prometido diputados carlistas Navarra resolver en contra suya la semana que viene recursos electorales. Vemos cómo es el juego de incluso para un concejal. Esto es Madrid. El tema del precio del pan va a hacerle famoso. Él va a conseguir parar el precio del pan en Pamplona. Los precios se habían disparado, ya lo he dicho por qué. Ahí, por ejemplo, tenéis que la sardina salada había subido un 112%, el bacalao un 150% entre 1914 y 1918, el carbón de coco un 242%. Él va a paralizar el precio del pan en Pamplona. ¿Cómo? Con el vínculo. No sé si os suena el vínculo, pero vínculos había en todos los sitios. El vínculo es la panificadora municipal. Diréis, ¿cómo? Sí, sí, los ayuntamientos producían pan para mantener controlado el precio del pan. Si los panaderos, que eran un monopolio, subían mucho el precio, el ayuntamiento sacaba más pan más barato y conseguía equilibrarlo. Esta cosa tan roja y comunista es idea de Felipe II. El vínculo de Pamplona está desde Felipe II en la ciudad. Se hace famoso por eso. Le dan un montón de periódicos, lo hacen famoso. Ahí tenéis coplas que le hacen. El obrero sindicalista lo alaba y critica al único concejal socialista de la época, porque precisamente era empresario harinero, o sea que mal le iba cantando el tema. Hasta el obrero sindicalista lo acerca a sus ideales. Ahí dice, al capitular señor Lorda se ha granjeado las simpatías del pueblo pamplonés. En 1918 se va a hacer famoso por el pan. El Irunseme también va a hablar de él sobre el precio del pan. Ahí va a dar, para que me entendáis, un petardazo. El segundo gran tema de él va a ser el segundo ensanche. Él va a participar en la redacción de las condiciones de venta y de construcción de los solares y se va a encontrar a dos grandes enemigos, a tres en realidad. A los propietarios de los terrenos, porque quieren sacar el mayor rédito posible, con lo que va a haber que expropiar. Al ejército, que tiene su idea propia de cómo tiene que ser el ensanche pamplonés. Os puedo comentar, por ejemplo, que en uno de los últimos planos que manda el ejército pretendía hacer un cuartel de artillería en medio del segundo ensanche. Un cuartel de artillería. Y, por último, evidentemente, a los constructores, que
que van a querer pegar pelotazos urbanísticos y él lo va a impedir a través del reglamento municipal. Se va a granjear grandes enemigos. Aquí tenéis, por ejemplo, las primeras ampliaciones de la ciudad, la trampa que van a hacer muchos de los constructores porque estaban obligados, si compraban toda la manzana, a construir, era hacer solo la primera altura y luego seguir con las siguientes, y luego ya veré. Con lo cual, durante mucho tiempo en Pamplona tenías estas distorsiones arquitectónicas, un sitio donde solo había un trozo y el resto iba ampliándose. Veis ahí la construcción de la nueva Plaza de Toros. Este es otro plano, hubo muchísimos de cómo se iba a hacer el segundo ensanche, con variaciones, ahí con campos de fútbol y sport en la zona meridional. El Teatro Olimpia fue un grandísimo problema porque Galvete, que era constructor de la época, lo intentó hacer porque era amigo del alcalde. Es más, el alcalde le dio permiso personal de hacerlo, con lo cual Lorda, en cuanto fue alcalde accidental, lo paralizó. ¡Bum! Ya tenemos el Cristo mediático. Al final se construyó, pero Lorda en mucho momento lo impidió. Y luego tuvo un gran enfrentamiento con la Meca, con la Santa Casa de Misericordia. ¿Por qué? Pues porque la Meca, en un momento dado en que en el que se va a ampliar el segundo ensanche y hay que tirar la Plaza de Toros vieja, ahora voy a explicar que la vieja estaba en otro lado, la Meca propone construirla a ellos y ser de su propiedad. Y eso a Lorda le cruje un montón. Porque además, fijaros las condiciones. Uno, el suelo lo daría el ayuntamiento gratuitamente. Dos, todos los elementos constructivos de la Plaza de Toros vieja que sirviesen se entregarían gratuitamente a la Meca para instalarlos en la nueva. Lo único que pagaría la Meca sería el desmontaje. Y tres, el ayuntamiento tenía que ser garante del préstamo que iba a solicitar la Santa Casa de Misericordia para la construcción de la Plaza de Toros. Y encima, la condición que ponían las tres entidades bancarias que ponían el dinero era que tenía que entrar uno de sus miembros en la Junta de la Casa de Misericordia, en la Junta de Beneficencia. Lorda, que es un municipalista nato, no soporta esto. Le hacen la pirula, consiguen construir la Plaza de Toros y la Plaza de Toros a día de hoy de Pamplona es de la Santa Casa de Misericordia, no es municipal. Porque la Santa Casa de la Misericordia, el Ayuntamiento de Pamplona es patrono de ella, pero no es un ámbito municipal propio. Ahí tenéis la Plaza de Toros vieja, se ve claramente, esta es la Plaza del Castillo, por aquí vendría Carlos III, la Plaza de Toros nueva hasta aquí. Es decir, que cuando se corría en el cierre por esta feta, se giraba dramáticamente a la derecha, en un giro de 90 grados, y se entraba a la Plaza de Toros porque estaba a la derecha, donde está ahora la avenida Carlos III. Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de dónde estaba. Ahora, una cuestión curiosa. El 10 de julio de 1921, cuando se está desmontando la Plaza de Toros, se incendia. El día de San Lorenzo, 10 de agosto. Perdón por la expresión, pero es que es muy divertido porque callaron todos como perros. No se puede definir de otra forma. El diario de Manabarra dijo que el incendio se había comenzado por tres sitios diferentes y que, bueno, que sí, algunos testigos decían que olía aceite de motor. Uf. Todo el mundo ha sospechado siempre que el incendio fue provocado. Pero es que trabajando con el Fondo Lorda hay un documento de Cunchillos en el que habla un poco del tema y Trini Lorda, porque reconozco la letra de Trini Lorda, en la parte posterior de la fotocopia pone: padre presentó moción de construcción de nueva Plaza de Toros. Sí, fue él, en unión de otros pamplones de pro, quienes decidieron el incendio. Así lo relató él mismo años después en la tertulia de Casa Indave y ahora nos lo ha repetido la viuda de Indave, Pepita Huarte. Y esta señora asegura que se hizo lo mismo con un cuartel. O sea que vemos que había pamploneses de pro que aceleraron el proceso de destrucción de la Plaza de Toros vieja. Ahí tenéis las dos, en el momento de 1921 en el que se construyeron las dos. Una se estaba derribando, la otra se estaba construyendo. Bien, vamos a alargar. La Santa Casa de Misericordia, la última jugada de Lorda contra la Misericordia, porque ya los tenía en la fila, fue municipalizar la Misericordia. Es decir, si no puedo con la Plaza de Toros, lo que hago es municipalizarlos. Y lo consiguió. En 1923 consiguió municipalizar la Misericordia. Era un organismo más del ayuntamiento y solo había concejales en su junta. Imaginaros, la gente de bien de la ciudad, cómo se puede tocar a la Santa Casa de Misericordia. El diario de Navarra lanza una ofensiva brutal contra él. Todo esto queda paralizado en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera. Nada más que se instituye la dictadura de Primo de Rivera, con un ayuntamiento colocado a dedo, lo primero que hacen es revertir eso. La Santa Casa de Misericordia se desmunicipaliza y cuando él vuelve en 1930,
Ya voy a explicar un segundito por qué. Reinicia la batalla de la municipalización, ya tiene en contra también el carlismo da un giro de 180 grados entre 1923 y 1931 y finalmente pierde. Ya veis, el final de una maniobra, enhorabuena a la Santa Casa de Misericordia, este es un artículo del Diario de Navarra, agradeciendo, pone el listado de los concejales que han votado en contra de Lorda. Lorda siempre aparece por aquí, el concejal nacionalista señor Lorda, es el bicho malo, el coco en esa época. También interviene en el Hospital de Barañáin. Muy brevemente, si no es por Lorda, el complejo hospitalario de Navarra a día de hoy no existiría. ¿Por qué? Esto es una donación de doña Concepción Benítez. Es un marrón que la Diputación no quiere coger porque se arruina doña Concepción Benítez y eso no hay quien lo pueda construir. Queda paralizada las obras, se construyen algunos de los pabellones que todavía a día de hoy existen. ¿Qué sucede? El Ayuntamiento lo asume. Llega 1923, el Ayuntamiento de la dictadura, no quieren saber nada, se lo ceden al Estado gratuitamente y encima lo que hacen es dárselo para que se construya ahí el Instituto Nacional de Ciegos del Estado. Incluso habían barajado la posibilidad de ofrecerlo como academia militar. Lo que pasa es que lo ofrecieron después de Zaragoza, si no casi llegamos a tener academia militar en Pamplona en vez de Zaragoza. En 1930, cuando Lorda vuelve al Ayuntamiento, se reclama y se consigue revertir la cesión de los terrenos, con lo cual a día de hoy se mantiene el complejo hospitalario de Navarra. También interviene en la Pamplonesa, es uno de los que consigue, de momento no era banda municipal, pero es uno de los primeros que consigue que se le financie a través del ayuntamiento a cambio de tocar en diferentes ocasiones del ayuntamiento. Tenemos un cuadro dedicado de la Pamplonesa a Francisco Lorda, ahí dice a nuestro querido protector, don Francisco Lorda, la banda de música La Pamplonesa. Todavía no era municipal, pero bueno, ahí lo tenemos. También tiene un conflicto con la iglesia, en este caso la capilla de San Fermín. ¿Por qué? Pues porque el archivo de protocolos notariales estaba ahí en ese angulito a la derecha que veis. Entonces, don Marcelo Zelayeta, nombre muy conocido en Pamplona, que era el cura de San Lorenzo, dijo que había que echar al archivo de protocolos notariales. Lorda considera que ese espacio de la iglesia de San Lorenzo es propiedad del ayuntamiento. Y entonces se genera un debate que acaba en tribunales y acaba ganando, en este caso, la iglesia de San Lorenzo. Lorda se calentó bastante, metió muchas horas en este tema y acabó perdiendo. Es más, en alguna ocasión se quedó encerrado en el ayuntamiento trabajando. También intervino en las casas baratas, es decir, las casas asequibles para la gente. La idea de Lorda siempre fue que el ensanche de Pamplona fuese un espacio de viviendas. Y esa pelea, en cierta medida, la consiguió. Lo que pasa es que, al final, la conclusión de las casas baratas se vuelve a producir durante la dictadura. Con lo cual, el gran proyecto de casas baratas acaba siendo solo una manzana. Nada más, lamentablemente. Otra cuestión, colores politizados, la bandera de Pamplona. La bandera de Pamplona también dio problemas. Rápidamente, hay dos versiones. El fondo de la bandera es blanco y azul o el fondo de la bandera es verde. Claro, se politiza enseguida. Los de la verde son los que no están durante la dictadura de Primo de Rivera. Los de blanca y azul son los que la apoyan durante la dictadura de Primo de Rivera. Como consecuencia, pues al final acabará siendo verde por una nueva decisión que se produce en 1930. Como era, no soy heraldista, pero leyendo a los heraldistas que trabajaron en el tema, la cosa tiene mucha enjundia, O sea, no puede tener la bandera no puede tener un color diferente del fondo del escudo. O sea que ahí ya vamos teniendo problemas, porque el fondo del escudo es azul. Pero bueno, gustó la verde y dejaron la verde. Termino. Sucesión, 1930, con la dicta blanda de Berenguer. ¿Qué sucede? Berenguer trata de hacer un sistema mixto, visto que se le está yendo el país, literal. Trata de hacer unas elecciones generales y unas municipales, luego las cambia, porque tiene mucho miedo. Se hace un sistema mixto, es decir, se llama al ayuntamiento a concejales del periodo anterior y a concejales de la dictadura. 15 concejales de la dictadura, 14 concejales del periodo anterior. Es decir, todavía tenían la mayoría. 15-14, tontos no son. Quieren disimular, pero tontos no son. A diferencia de en Euskadi, que tanto el carlismo como el PNV se niega a participar de esos ayuntamientos, en Navarra sí. Sobre todo porque Manuel de Aranzadi quiere que se participe. Y se participa. Lo que pasa es que ha habido un profundo cambio en el jaimismo. El carlismo ya ve al nacionalismo vasco como un enemigo, esencialmente porque le resta votos. El enemigo de verdad ya son las izquierdas. El verdadero coco son las izquierdas, pero el nacionalismo vasco le está comiendo la tostada, porque es un partido más moderno, más activo, con lo cual el enemigo del carlismo en las elecciones municipales de 1931 no van a ser tanto las izquierdas, que no son muy fuertes en Iruña, sino el PNV. Hay que ir a por el PNV. Lo dice el propio Conde Rodez, ¿no? Hay que cargárselo ahora. Si no nos lo cargamos ahora, van a aguantar.
El problema es que van a ser unas elecciones muy polarizadas. Van a estar las izquierdas y partidos republicanos, van a estar las derechas, el movimiento contrarrevolucionario se llamará, y en medio se va a quedar el PNV. ¿Qué dice el PNV? Que hay que revisar todo lo sucedido durante la dictadura. Problema. Cuando te quedas en medio en unas elecciones polarizadas, la gente mira a los costados y no mira al centro. Eso es así, lamentablemente es así. Y en este caso no hubo cintura, se pretendió dar una candidatura de sensatez, pero en ese momento no había sensatez. Con lo cual, se producen las elecciones, ganan las derechas, 17 concejales las derechas, 12 concejales las izquierdas. El PNV, de haber tenido 8 concejales, tuvo 8 concejales en 1922, 8, de 25, en alianza, la famosa alianza foral con el carlismo. O sea, eran 18 concejales de 25, manejaban el ayuntamiento. Lo único que consiguió el Estado fue cargarse al alcalde. Por prerrogativa real, Alfonso XIII podía decidir quién era alcalde en los ayuntamientos de más de 3.000 vecinos. Y es lo que hará. Se cargará a Tomás Mata, que era carlista, y pondrá a un liberal, el único que había de concejal en el ayuntamiento. Bueno, ¿qué hace el PNV ante la jugada que le ha hecho el carlismo y la derecha? Recurre las elecciones. Las recurre. El gobierno provisional le da la razón y ordena que se repitan las elecciones en Iruña. El 31 de mayo se tenían que hacer. Y la gran jugada del PNV, esto ya es de igual como Lorda, de mala leche, se retiran, no se presentan a las elecciones y permiten libertad de voto a la gente que les ha votado. En consecuencia, las elecciones del 31 de mayo dan 15 concejales republicanos y de izquierdas y 14 de derechas. ¡Bum! Imaginaros el cariño que en ese momento el carlismo y la derecha navarra empiezan a tener al PNV. Y luego ya se producirá, ya Lorda se nos empieza a diluir en ese 1931, se producirá la gran implosión del PNV de Nafarroa con las elecciones generales. Ahí sí que habrá un gran conflicto. El PNV de Nafarroa quiere presentar a Manuel de Aranzadi dentro de esa alianza católico-fuerista. Las derechas navarras se niegan. Las negociaciones se llevan a cabo dentro de la sede del Diario de Navarra, por cierto, para que lo sepáis. Tampoco estaba muy lejos la sede del PNV, pero para que lo sepáis. Entonces, al final hay una especie de negociaciones paralelas entre el Euskadi Burubatxar, los napartarras y la derecha navarra. Consecuencia, se acaba presentando como candidato a José Antonio Aguirre, por Navarra. Los napartarras contienen la respiración. Dicen, bueno, un chaval, sí, muy majo, era del Athletic, lo que queráis, pero en Navarra no era conocido y no conocía la problemática navarra, esencialmente. Lo que sucede es que también Aguirre saca plaza, para que me entendáis, en Vizcaya. ¿Y qué dice el PNV de Navarra? Hombre, pues dársela a Aranzadi, y todos contentos, y no se la dan a Aranzadi. Se la dan al que era secretario general, si no recuerdo, presidente de ELA. Y ahí ya el PNV de Navarra implosiona. ¡Pum! Irujo lo reconoció después, años después. Fue un error. ¿Por qué? Porque el PNV implosiona. Cuchillo se marcha, abandona, luego volverá. Lorda no vuelve a aparecer. Toda la vieja guardia del PNV de Navarra desaparece o se diluye. Y no va a levantar cabeza en muchísimos años. Ese es el grave problema que se va a generar en Navarra en este periodo por una cuestión meramente electoral. Ya digo que la presión fue de las derechas navarras, pero bueno, en este caso las negociaciones fueron un poco en contra de la idea de Navarra. Termino. Lorda también recibiría críticas. En un momento dado vota a favor de que se dé el pésame por la muerte del teniente coronel González Tablas en África. Él dice porque era amigo él desde la infancia. Imaginas que Pamplona, 30.000 habitantes, todos metidos ahí, se conocían todos. Y Kaiku, que era una revista muy maja que salió solo en 1921-22, pues le hizo un sonete bastante cachondo, en el que le dio pues cera. Más allá de lo del dominguito de Ves, pues le dice: señor Lorda, según los principios nacionalistas, no es palpolones el que nace en Pamplona por el hecho único de venir al mundo en la capital de Navarra. Mire usted si Garcilaso es el director del Diario de Navarra, no era de Pamplona, si Garcilaso ponemos por adoquín, nace en la Rochapea, no podría usar jamás, según nuestro criterio, del precioso título de Irunseme, por mucho que se empeñara la diputación. No confundir el tocino con la velocidad. Adherirse a una moción por ser el interesado, el amigo de la infancia, es cosa de moeticos, de jovenzuelos. Lorda no va a durar mucho más, lamentablemente, porque tenía mucho para contar. Él, 1936, una vez que se produce el intento del golpe de Estado y el inicio de la guerra civil y la represión, Cuchillos va a conseguir huir de Iruña.
Lorda se queda porque en realidad Conchillo sí que había actuado como abogado en Mendavia en el tema Corralicero y el Chato de Berpinzana, no sé si os sonará el nombre, pero es uno de los paramilitares que llevaba uno de los escuadrones de la muerte que se dedicaba a ejecutar gente en Navarra, lo tenía en su lista, se lo advirtieron y consiguió huir. Lorda se queda, Lorda va a ser juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, mostrará toda su labor a lo largo de los años que ha realizado en Iruña, contará con el favor de mucha gente. Su hijo también es verdad que, por ejemplo, estaba de capitán con el coronel Berlegui, tomando en esos momentos Vizcaya, con lo cual saldrá exonerado, no va a aguantar mucho más. En 1939, el 16 de agosto, a los 62 años de edad, fallecerá. Era muy amigo del cigarro, así que muy posiblemente fue un cáncer de pulmón. Y lo curioso es que el juez de paz, cuando va a levantar acta de su fallecimiento, dice que no está anotado en el registro de Pamplona. Eso que os había contado con anterioridad, que le persigue hasta su muerte, pues en este caso lo encontramos otra vez en el momento de su muerte. Curiosamente, es un personaje que influye y está y participa en todos los ámbitos de la vida municipal de Iruña y que quedó muy apartado. Yo no soy un PTV, como se dice en Iruña, un pamplonés de toda la vida, pero he estudiado bastante los procesos históricos de la ciudad y no conocía en absoluto a este señor. En este caso, para que os hagáis una idea de su ingente labor, fue el concejal de la ciudad que más en más actas aparece del ayuntamiento. Es decir, estuvo siempre. Era un, sinceramente, era una máquina. Los trabajos que tiene sobre el precio del pan son cantidades ingentes de cuentas, calculando cuántas harinas se podía sacar de tantos sacos de trigo, de tanta, cuánto se podía vender, cuánto pan de primera, de segunda, etc. O sea, es un hombre que trabajó muchísimo por la ciudad. No paró nunca, repito, solo paró un breve periodo de tiempo en 1922 cuando se tropezó en las escaleras del Ayuntamiento de Iruña y se rompió la rodilla. Y fue cuando Ciga le hizo el cuadro, el famoso cuadro del inicio. Y cuando se quedó quieto le dijo, ahora que no te puedes mover, te pinto. Fue el breve periodo de tiempo que tuvo para poder hacerlo. Y finalmente eso, yo me he sentido muy orgulloso de poder hacer la biografía o contar lo que trabajó este hombre porque como historiador me parece muy enriquecedor conocer la vida municipal de las ciudades y de nuestros pueblos. Me parece interesantísimo. Yo siempre he dicho que estoy enamorado del ámbito municipal porque para mí es la política más directa. A Lorda lo conocía todo el mundo, lo saludaba todo el mundo. Es una persona con una fuerte personalidad que atrae muchísimo, incluso a nivel mediático, y él responde a esas actitudes con una política excelsa, en el sentido de que no le veis nunca corruptelas ni nada. Mal carácter sí, mala leche sí, pero en ningún momento se le ve tocado por ámbitos que pudiéramos entender nocivos para él. Y la conclusión más importante es esa, que podemos rescatar una parte de la historia de Nafarroa, de Iruña y de incluso del PNV, que ya digo que a todos nos choca mucho, incluso en Nafarroa y en Iruña, el que, ay va, pero si había 8 concejales del PNV, qué curioso, grandes nombres además, porque después de Larrachi estará Ciga, Ramón Unzu, esos eran concejales con Lorda. Lo que pasa es que Lorda es el que levanta el dedo constantemente, ellos acompañarán. Bueno, siento la extensión, pero bueno, tenía que ya descargar todo este conocimiento y para una vez que estoy en Bilbao, en mi tierra natal, pues demostraros que sorprendentemente en Iruña hay cosas muy curiosas y muy interesantes para conocer en torno a la labor en esos años del PNV y de cuál fue su función, porque distorsionó el líquido de la ciudad, es decir, entró y provocó un cambio muy notable dentro de las fuerzas políticas de la ciudad. Fue un periodo breve en el ámbito histórico, 1917-1931, pero yo creo que muy intenso y muy interesante. Así que oraintxe bertan ya bugatu dut, mi esker, muchísimas gracias por la paciencia, lo siento muchísimo, hablo un montón, lo reconozco, soy así, soy terrible, pero bueno, se me perdona. No sé si estará permitido ruegos y preguntas, si queréis, encantado, encantado. Si alguien tiene alguna pregunta, le agradecería que se acercara a alguno de los dos micrófonos que tenemos en las esquinas, más que nada para que quede registrado en la grabación. José María. Sí, es que ricasco, Aitor. Yo creo que ha sido una parte de la historia desconocida, pero en el tema navarro, creo, si no me equivoco, ya en el 1917... a las Cortes Españolas mandaron a Aranzadi. Y creo que Irujo entró en la Diputación de Navarra en el 21 también.
Mi pregunta es, esa implosión del PNV en el periodo republicano, si atribuyes la causa de esa alianza con los carlistas, es decir, ese estatuto de Estella de 1931, esa minoría de cemento que se generó, que se creó en la Cámara de los Diputados con los estos, ¿atribuyes esa alianza del PNV con el carlismo como motivo de implosión del partido? En este caso, viendo, es un tema bastante arduo, porque tiene muchas, es poliédrico, tiene muchas aristas. Es decir, hay muchas perspectivas que ver. Madrid, Pamplona, Bilbao, o sea, y son muchas las negociaciones que se dan entre medio. Visto desde la perspectiva napartarra, visto desde lo que le sucede a ellos, lo que habla Cunchillos en un fragmento de memorias que guardaba Trini Lorda, que no sé dónde está el resto, si está desaparecido o no. Maldita sea, porque también Cunchillos tenía mucho para contar y tiene muchas cartas desde el exilio. La sensación es que al EBB se le obliga desde Pamplona, desde las derechas navarras, a vetar a Aranzadi. Hay que vetar a Aranzadi, sí o sí. Y los napartarras no ven viable una alianza con los carlistas. O sea, ha sido tal la tensión entre ellos en el último año que los napartarras consideran que es preferible ir solos y perder a ir en conjunto y ganar. Claro, eso desde el EBB no se ve lógico. No se ve lógico. Ellos, dentro del ámbito político de conseguir un representante en Madrid, a no tener ninguno, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Iruña, deciden la vía política, de realpolitik, de decir, pues vamos con estos, aunque tengamos que tragar algún sapo. En el caso de los napartarras, no. Yo creo que no querían tragar el sapo y las negociaciones son realmente, por lo que he intuido en cartas de Cunchillos, en alguna cosa de alguna entrevista a Irujo sobre aquella época, Lorda no comenta absolutamente nada. Su fondo no tiene absolutamente nada sobre este tema. Ahí tuve que salirme fuera de. Y por lo que pude intuir, yo creo que los napartarras estaban absolutamente en contra de negociar con los carlistas. Ya eran incompatibles. Y para los carlistas, Aranzadi era un coco que no querían tener dentro. Ya Aranzadi los conocía muy bien, era un hombre que había trabajado ya en Madrid, sabía por dónde les podía buscar la vuelta y el carlismo no quería tener a Aranzadi dentro, porque sabían que era peligroso, que les iba a hacer imposible la vida. Yo intuyo, desde el mundo napartarra sí que esa sensación existe, incompatibilidad con el carlismo. Esa es la idea que se da. Tal vez si se buscase en el EBB documentación y se dijese, pues no, desde aquí la perspectiva es otra. Claro, todo depende de dónde te posiciones en el foco. Posicionándote en el foco de Navarra, para ellos, era una mala operación. Después, yo he tenido en mis manos el famoso papel de Aranzadi adhiriéndose a la sublevación golpista de Franco. Y por fechas y por todo, yo veo más miedo, uno, y resquemor, dos, pero sobre todo miedo, porque también lo hace campeón. O sea, en esos momentos autoseñalarte en Iruña es acabar o en la puerta del castillo fusilado o desaparecido en una curva, con lo cual se puede entender que hubiese gente que no tuviese esa idea, pero yo he tenido en mis manos en la carta de Aranzadi, y porque está en la documentación de la Junta Gubernativa Carlista, y yo intuyo, no tengo la prueba tampoco, pero intuyo que hay ahí miedo y, segundo, todavía calentura por lo sucedido en 1931, cuando no, desde el EBB no se les hizo caso. Eso es lo que puedo decir. Si no hay un... Perdón, no quiero que se me escape esto para que veáis el carácter del orden y con esto termino. Están hablando de crear una banda municipal. La mayoría de los concejales moderados, conservadores, no quieren porque es un gasto de dinero inútil. ¿Para qué? Primero, Pamplona tenía tres bandas militares de cada uno de los regimientos que estaban en la ciudad. Entonces, los concejales moderados dijeron, hombre, los mauristas, ¿pero para qué eso? ¿Gastar dinero en municipal? ¿Quién tiene? Hombre, Bilbao tiene, sí, bueno, pero los bilbaínos ya sabéis cómo son. Vitoria tiene, ya, pero bueno, Vitoria. Donosti tiene, bueno. Y entonces, en un momento dado, un concejal maurista dice que eso no sirve para nada y que, por ejemplo, se deberían de consignar las mismas cantidades para la reparación del cementerio, otras cosas importantes. Y entonces Lorda le responda, permítame que le ofrezca la banda para tocar en los funerales de Postín, incluso en el suyo si viniera al caso. Ese es el carácter de Lorda.
imaginaros que la trifulca que se monta tiene que llamar al orden el alcalde, mandarles callarse a los dos. Claro, esos de ven aquí, dímelo a la cara, no se pone, no se registra en las actas, pero más o menos andaríamos por ahí. ¿Eh? Ese es Lorda, esa es la imagen de Lorda. Cuando quiere, mete el taclín, ¿eh?, al tobillo y sabe dónde hace daño. ¿Eh? Esa es la imagen de Lorda. ¿Y aquí? Es que Ricasco, me ha parecido una conferencia muy interesante. Para mí, efectivamente, personaje totalmente desconocido. Navarra y Lujo, Dos Andabarach, Los Aguerre, Cuchillos, esos apellidos, pero nunca había oído hablar de Lorda. En este momento, en Iruña, ¿hay alguna calle, alguna plaza, alguna banda musical, algo dedicado a Lorda? O sea, ¿es un personaje que sigue siendo desconocido a pesar de este libro, o a partir de este libro tú crees que se va a poder recuperar a un personaje que por la ciudad hizo tanto? En segundo lugar, el Estatuto de Estella se aprueba en Lizarra en el año 31. Lorda, como has contado, no era concejal de Iruña por el acuerdo que se llegó y la repetición de las elecciones, pero del 31 al 33, en que se produce la crisis en Navarra como consecuencia de Aranzadi y toda la candidatura aquella, sin olvidar que Aranzadi era primo de Irujo y las secuelas que dejó, unas secuelas pues antivizcaitarras muy, 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 muy beligerantes. Pero él, tú dices que él se retira suavemente ¿y qué hace hasta su muerte? Es decir, ¿a qué se dedica? ¿Tiene un trabajo oficial, institucional, o a qué se dedica? ¿Y la guerra no le influye? ¿No tenéis ninguna documentación posterior a lo que supuso aquella tragedia del 36 y bueno, pues lo que el juicio a la que fue sometido? Es que ricasco. Mira, Esker, suyo. No, es un personaje terriblemente desconocido. Yo soy un humilde historiador, así que hasta dónde podrá llegar el ámbito de Lorda lo desconozco. En el ámbito municipal, conociendo como conozco el Ayuntamiento de Pamplona, salvo que se vuelva a producir otro vuelco electoral, creo imposible, dadas las fuerzas en estos momentos imperantes en el consistorio, que se produzca ningún voto a favor de darle una calle a Francisco Lorda Joly, precisamente porque fue concejal del PNV. Me extrañaría muchísimo. Quiero decir, yo conozco muy bien el ámbito municipal, en este caso pues porque tengo muchas amistades, no porque me mueva en ese ámbito, pero tengo amistades y conozco un poquito la cuestión interna. Pamplona ha retrocedido unos cuantos años otra vez. Estamos en el gris Barcina otra vez, con otra persona, pero estamos en el gris Barcina que yo definía cuando se construyó el baluarte. O sea, si podemos observarlo, puedo decir, por ejemplo, yo intervine por amistad con Joseba Asirón, porque los dos somos historiadores y hemos trabajado conjuntamente en algunas ocasiones. Me pidió que diese una conferencia en Condestable sobre Catalina de Foix, cuando se cambió el nombre de la avenida del ejército, y ya visteis que en cuanto se cambio de consistorio, pues se volvió a denominar Avenida del Ejército. Yo ya la denomino Avenida Catalina del Ejército, así me quito problemas, porque al final pues es una pena. De la misma forma, en toda Iruña había unos postes informativos en los que se hablaba de la historia de Navarra, en euskera, si no recuerdo mal, en castellano, euskera, inglés por lo menos, igual está en francés, en los que se daba una visión desde Navarra, de la historia de Navarra. Esos postes han desaparecido, se los han cargado. Es más, yo participé en la redacción de sus postes. Han desaparecido. No queda ni uno. Se los han levantado porque, evidentemente, eso es ir contra la historia de la Navarra y de la Pamplona foral y española. Lorda lo veo muy difícil que le den ningún tipo de nombramiento ni ejecución. Dirán que hubo otros concejales como él, Martín Echarren, que fue un concejal carlista que estuvo muy activo, Cuchillos, que también fue secretario. O sea, yo creo que se diluiría una moción sobre este tema. En cuanto a su vida particular a partir de 1931, él, cuando se exonera de los acontecimientos que le llevan a estar perseguido por la Ley de Responsabilidades Políticas, que es por donde le intentan buscar las vueltas,
Dice que en esta época se le murió un hijo al que tenía mucho cariño y que había cuidado durante muchos años, y que eso le provocó la retirada de la política y de la vida pública. Con lo cual, ya se le había muerto otro antes, ¿eh? Por lo menos en 1920 tenemos constancia, yo tengo constancia de que se le murió uno, que además fue un evento en Pamplona, es decir, fue muchísima gente al entierro del hijo de Lorda. Ese otro que se le murió, que él dice que fue hacia 1931, no lo he conseguido localizar, pero él dice eso. Y es más, él lo único que dice, y la poca documentación que tenemos, es que la Diputación le reconoce los años trabajados, y ahí se me demuestra que siguió siendo oficial de instituto. Trabajó en otros, en la Baskonia, en el Irati, pero sobre todo oficial de instituto, y eso es cuando se jubila lo que se le reconoce por parte de la Diputación. Con lo cual, volvió a la vida privada, desapareció de ese ámbito. No sé también si físicamente, porque muere muy joven, si físicamente le estaba bien, fumaba muchísimo. Tuvo un debate muy intenso y muy divertido en el ayuntamiento porque el alcalde prohibió fumar en los plenos municipales. Tela marinera. Porque, claro, la única opción que daba el alcalde era salir a fumar fuera. Y dice, hombre, cuando más se fuma es en los momentos de más intensidad. Por lo tanto, yo necesito estar con el pucho en la mano en el momento que me estoy pegando con el de frente. No me voy a salir en ese momento a echar el cigarro. Con lo cual, bueno, el debate es intensísimo, el alcalde al final le prohíbe la palabra y dice que se repartan caramelos, el alcalde. Es más, dice que creo que en el ayuntamiento de Bilbao se repartían caramelos y alguna cosa más, por lo que recuerdo en el libro. Entonces nos desaparece de la documentación. Él tiene muy poco. Una vez que termina su ámbito municipal, su fondo se nos cae. Desaparece, tiene algunos artículos periodísticos en los que todavía se le recuerda y tenemos una pequeña subcarpeta en la que aparece todo el tema de la ley de responsabilidades políticas, que se le llama a juicio, tiene que declarar, presenta documentación, esa documentación está guardada. Muy curioso, no era tonto, cuando le piden que presente documentación para exonerarse de las acusaciones que se le están haciendo, dice que manda copias de las mismas, que no es porque no se fíe, sino que es porque simplemente le tiene mucho cariño a los papeles y no quiere, pues, desprenderse de ellos. Evidentemente temía que sus papeles desapareciesen en la administración y no le sirviesen para su defensa. Es totalmente lógico. Pero bueno, la cuestión es que queda exonerado. Con lo cual, ya en 1931 Lorda me desaparece del ámbito político por completo. Se retira. No sé si es que no quiere saber nada, si está muy cansado, si la vida política lo ha quemado, que es posible, porque él, ya digo, trabajó muchísimo y ya lleva una vida de ciudadano normal. No lo encontramos más. Bueno, si nadie más se atreve. Sí, porque ya sé lo que pasa, empiezo a hablar y. Así que cuando queréis, por favor, la palabra. Aitor gizan da belde, zinok besterik ez pauko zer esateko, ba, amaitxutat emango dugu gaurko hitzaldia, eskerrak emanaz Aitorreri, eta, bueno, ba, behintzat, orain arte ez ezaguna izen dugun Francisco Lordau, ezaguna hau dugu, eta garena daukagu liburu eder bat irakurteko eta bere barri jakiteko, osea, que hemendik aurrera, ba, hartu liburua, irakurri, eta hone ingo dugu. Eta besterik ez. Thank you.